el día de hoy, como dice el título, vamos a hacer un segundo maquillaje para Halloween. Como también dice en el título, vamos a hacer una calabaza. Medio terrorífica. Les voy a contar más o menos rápido de dónde salió la inspiración para este maquillaje. En Instagram existen varias cuentas que se dedican a repintar Monster High, las muñecas de Monster High. Para quien no sepa, yo soy extra fan de esas muñecas, entonces me gusta seguir mucho estas cuentas porque de verdad les borran por completo la cara y vuelven a hacer algo muy muy padre y completamente diferente. Entonces hay una cuenta en específico que se llama así, justo así aparece en Instagram. Entonces si quieren, porfa, se los recomiendo que vayan a seguirlo, está súper padre. Si quieren ver su trabajo, también está muy muy cool. Y también me gusta muchísimo este maquillaje porque es como unisex, entonces lo pueden usar niños y niñas. Muy fácil, de verdad, creo que lo que más me encantó es que únicamente necesitas sombras, un poquito de agua y delineadores negros. Y listo. Está muy, 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 muy sencillo, así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que voy a hacer es sostener mi cabello con un pasador para que no se nos pase a la cara. Y ahora vamos a tomar sombra azul y una brochita y vamos a empezar dibujando un contorno alrededor de toda la esquina de nuestra cara. ¿Sí me explico? Justo así. Pero te recomiendo que ocupes el color de tu peluca o puede ser negro. Como te comenté en el tutorial pasado, ahora vamos a ocupar sombra naranja, un poquito de agua y una brocha. Y de esta manera es como hago que pinten súper padre. Solamente tienes que rascar un poco la sombra, remojar tu brocha en un poquito de agua y mezclar hasta que obtengas un tipo de pastita con los colores de tu sombra. Y con el color naranja vamos a pintar casi toda nuestra cara, excepto alrededor de nuestros ojos. Ahora con sombra negra y una brocha vamos a pintar nuestros ojos por el párpado y por abajo, pero no importa que no te quede perfecto. Con la misma sombra vamos a pintar la nariz y solamente vamos a hacer una especie de triángulo, pero no con muchas puntas, justo así. Más adelante le vamos a dar más detalle. Vamos a tomar un lápiz para ojos color rojo o de algún color oscuro y lo vamos a tomar para hacer la guía de lo que van a hacer nuestros dientes. Y es muy fácil, tenemos que empezar a hacer piquitos por encima de nuestro labio superior y conforme nos vayamos abriendo hacia los extremos, o sea hacia nuestros cachetes, tienes que ir haciendo los piquitos hacia arriba pero curveados como hacia el centro de tu cara. Se ve súper padre, entre más curveados se ven más padres. Lo siguiente que vamos a hacer con delineador negro es como una especie de pelitos hacia arriba que salgan de nuestra ceja y se vayan hacia nuestra frente, súper exagerado, de esta manera. Y repetimos lo mismo con la otra ceja. Ahora nos toca rellenar todos nuestros dientes con un poco de sombra, una brocha y agüita para que se vean súper súper negros. Y con un delineador vamos a hacer pelitos o rayitas hacia arriba de la misma manera que lo hicimos en las cejas, en la nariz. De la misma manera que hicimos los pelitos en la nariz y en la ceja, nos toca hacer una especie de grecas o como de arruguitas en las esquinas de nuestros ojos, es decir, en el lagrimal y en la esquinita de nuestro ojo. Por último vamos a tomar un delineador negro con punta delgada y vamos a darle una especie de detalles en el espacio que está entre nuestros dientes. Solamente rayitas para que se vea un poco más caricaturesco el maquillaje. Y listo, así es como queda el maquillaje. Me solté el cabello y me lo alboroté un poco y siento que es un maquillaje perfecto. Me encanta que solamente ocupamos sombras y delineadores. Y me encanta que también los niños lo van a poder usar este Halloween o Día de Muertos. Si tú consigues algunos pupilentes raros, no dudes en usarlos, porque acuérdate que le da un súper toque a los maquillajes. Ay, ojalá te haya gustado mucho porque a mí sí. ¿Ya viste lo padre que quedó el maquillaje? Y aparte está súper rápido de hacer. Fueron solamente 2 minutos de procedimiento. Súper rápido, en serio. Te digo, lo puedes usar si eres niño o si eres niña. Si vas a poner ese tutorial en práctica, no te olvides de tomarte una foto antes de salirte de tu casa o antes de irte a cualquier concurso o fiesta y envíamela a mis redes sociales. Mi Twitter es @mirandaivanes sin ñ, justo así. Instagram es @miranda_ivanes sin ñ y con z, justo así. Si me quieres etiquetar en alguna foto, por favor asegúrate de que tu perfil no sea privado, porque si no, no puedo ver las fotos donde me etiquetas. Y en Facebook estoy como Miranda Ivanes, justo así. Muchas, muchas gracias a los usuarios de Instagram, lavane-97, panda-corps y al usuario Emiliki por hacer el maquillaje del año pasado de la mitad de la calavera. Aquí están sus fotos. La verdad creo que les gusta mucho este maquillaje porque lo están poniendo en práctica bastantes personas. ¿Sí? Recuerda que lo que pienses acerca de este video es tu opinión y se respeta. De este lado del internet, Miranda Ivanes. Ya que es Halloween, ojalá se la pasen muy bien. Acuérdense de sus seres queridos que ya se fueron el Día de Muertos. En Halloween pasense la muy padre, diviértanse, vayan a fiestas, concursos, de lo que sea. Pero no se olviden de tomarse una foto si hicieron alguno de mis tutoriales, ¿va? Para darles like, les amo mucho. Pásensela bien, adiós.